La posibilidad de que haya apoyo e inversión por parte de gobiernos regionales y locales. Esto es pertinente porque, por ejemplo, en la propuesta que tenemos para el tema de los ductos no hay ningún problema. Hace poco se ha suscrito un convenio entre el gobierno regional del Cusco y el Ministerio de Energía y Minas en referencia a este proyecto Coscogás. Y todo este convenio el gobierno regional va a transferir, va a hacer inversión con recursos provenientes de su fondo. Eso es en referencia a los ductos. En referencia al sistema virtual que está comprendido dentro de esta propuesta para GNL y GNC, igualmente la infraestructura a la que se hace referencia, hay la necesidad de construir plantas de liquefacción tipo Melchorita, y también plantas de gasificación y regasificación. De forma entonces que personalmente nosotros hemos hecho un seguimiento, hay todo un debate, particularmente en el Macrosur, como ustedes saben, en torno a este tema importantísimo, y realizando esta concesión que se otorga para finalmente, está dentro del marco esta propuesta de un conjunto de otras normas que tienen que ver con masificación del gas, que tienen que ver con la posibilidad de industrialización, etc., en virtud de las leyes como la 29.817, 29.852, y la otra ley que más adelante seguramente el proyecto se debatirá en esta comisión y luego el pleno respecto al de seguridad energética y por lo que todavía no se. Muchas gracias.